cuando surge la necesidad de atender a una persona dependiente, a un hijo o hija. La teoría nos dice que debemos compartir la crianza, pero el día a día nos demuestra que las mujeres seguimos ocupándonos de la mayor parte de las tareas que conlleva un hogar y una familia. Pues bien, sobre esta segunda cuestión trata el corto que habéis realizado, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar, personal y profesional de las personas. Clave para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y estrechamente ligada a la posición de las mujeres en el ámbito laboral. Para la realización del corto hemos contado con la financiación del Instituto Navarro para la Familia y Igualdad, pero lo más importante ha sido el equipo humano que ha hecho posible su desarrollo. Cada uno y una de vosotras que habéis participado en la formación, con Sara Chandía en el módulo de igualdad, con Aitor Marco con los temas técnicos, así como a las personas que sin participar en el taller formativo habéis colaborado generosamente en la grabación, poniendo vuestro tiempo y disposición a favor del proyecto. Un reconocimiento especial lo merece Aitor, por ilusionarse desde el primer momento con la iniciativa, transmitir esas ganas de hacer bien las cosas a las chicas y chicos, movilizar a Media Tafalla y comprometerse con el proyecto más allá de lo exigible. Gracias, Aitor. Desde el área de igualdad también queremos agradecer la implicación en todo momento, de inicio a fin, del personal del área de juventud, Chamaco, Maider, María, Eva y Grassi. Espero que esta colaboración sea el inicio de muchas más. Ahora os dejo con Isabel Garayoa, que va a presentar el cortometraje. Aupa todas y todos, en las actividades organizadas por la Colacha decidimos hacer un vídeo por la igualdad de género para abrir los ojos de muchas personas, ya que comparten una opinión diferente a la nuestra en muchos aspectos, como es tan importante el de la igualdad de género. Así decidimos juntarnos y de ello salió una idea, un guión y muchos ratos de risas y trabajo para que saliera el cortometraje que vais a poder ver. Queremos agradecer a todos y todas las jóvenes que hemos hecho esto posible y, por supuesto, a Aitor Marco, sin él nada de esto hubiera llegado a tomar forma. También a Lili Roth y al grupo Sarta Coca por poner música y voz a nuestra idea. A Sara Chandía, técnica de igualdad, porque nos hizo plantearnos muchas cuestiones sobre la igualdad de género que vivimos como jóvenes en nuestra vida diaria. A Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Tafalla por facilitarnos la oportunidad y a las monitoras de la Colacha por estar ahí para todo. Espero que os guste y que os haga dar vueltas a la cabeza. Así que os animamos a que sigáis como hasta ahora, haciendo vuestra la Casa de la Juventud. Agradecer al equipo de trabajo de la Colacha su dedicación y por nuestra parte seguiremos intentando que este servicio vaya cada vez a más. Buen trabajo de todos. Gracias. Que daros la enhorabuena a todos y a todas por el trabajo que habéis hecho, que ha estado súper bonito. Bueno, y hasta aquí la segunda muestra de la Colacha. Agradecemos a todas aquellas personas que han hecho posible que este rato que hemos pasado tan a gusto y a los que durante todo el año han pasado a hacer muchas cosas por la Colacha. Para que todo esto siga siendo posible, os animamos a todos y a todas a que sigáis o a que empecéis a participar en la Colacha. Y para eso os podéis acercar por la casa y proponer todo lo que os gustaría llevar a cabo. Estaremos encantadas de acompañaros para que salgan adelante. Mira. Eta horrela amaitzen da gaurko ikuskizuna. Eskerrik asko partaile guztiei arratsalde atsegin hau posible egiteagatik. Eta urtean zehar, la Colachatik pasatzen zaretenei ere. Hemendik egiten ditugun ekintzetan edota zuek proposatutako ekintzetan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu.
Mila esker berriro guztiei eta ez geratu ator.